Bienvenidos a Criminología Dinámica, un podcast donde encontrarás las claves para generar seguridad y prevención en empresas y la mentalidad necesaria para hacerlo exitosamente. Soy José Luis Prieto. Comenzamos. Hoy estamos de lujo aquí en el podcast de Criminología Dinámica porque tengo un invitado que es un amigo, maestro, es mi sensei en el tema de entrevistas, nada más ni nada menos que el señor Juan Valverde, uno de los profesionales más destacados en el ámbito de la prevención de pérdidas, de las entrevistas a nivel Latinoamérica. Juan, bienvenido al podcast Criminología Dinámica. Te están escuchando una comunidad de profesionales de seguridad y de la prevención de pérdidas en Latinoamérica. Bienvenido. Pues muchísimas gracias por esa hermosa introducción, José Luis. Hasta que se me hace que me inviten, porque pues he estado ahí rogando prácticamente que me inviten. Es un gusto estar con ustedes, es un gusto estar en este podcast y pues vamos a hablar un poco de entrevistas, ¿qué te parece? Excelente, Juan. Y Juan, para digo, las pocas personas que no te conocen, que no saben quién es Juan, platícanos un poquito quién es Juan Valverde y por qué las personas que están interesados en el tema de la seguridad y la prevención pues deberían de conocer un poco más sobre ti. Pues Juan Valverde, así rápidamente, es un tipo de casi 44, el otro mes 44 años, con un poquito más de 20 años de experiencia en el mundo de la seguridad y prevención de pérdidas. Empezamos en una empresa que algunos de ustedes conocerán, Walmart Internacional, como encargado de prevención de pérdidas para las oficinas de Costa Rica. Soy costarricense de nacimiento. De ahí pasamos a estar en el área de estándares éticos para la región de América Latina. De ahí tuve la fortuna de ir a trabajar a México, donde me desarrollé como regional de prevención de pérdidas para una empresa llamada AutoZone. Y de ahí pasé a una empresa llamada Renta Center como director de prevención de pérdidas. Y desde los últimos 5 años, recién cumplidos, estamos trabajando para Wicklander América Latina, pues supervisando toda la operación de esta gran empresa aquí en las tierras de América Latina. Excelente, Juan, una muy buena trayectoria y en empresas pues muy importantes que marcan toda una pauta en el ámbito de la prevención aquí en México, Latinoamérica. Y precisamente, pues Wicklander Zulawski, para los que conocemos del tema de entrevistas, es siempre un referente. Pero si tuviéramos que explicarle a alguien que es la primera vez que escucha sobre este concepto, ¿qué es Wicklander Zulawski? ¿Por qué tan importante el concepto últimamente? Ya lo vemos hasta en las convocatorias de empleo. ¿Cómo le explicaríamos a alguien que por primera vez escucha esto en qué consiste Wicklander Zulawski? Claro, Wicklander Zulawski, hoy por hoy, estamos a 4 días de cumplir el 1 de mayo, 38 años en el mercado, y hoy por hoy nos hemos convertido en la empresa más utilizada a nivel mundial para lo que son entrevistas. Realmente la receta es muy sencilla, es una metodología innovadora, es una metodología donde no tenemos la confrontación, donde trabajamos libres de confrontamiento para evitar esa pared que nos puede separar del entrevistado. Entonces, Wicklander Zulawski inicia su tiempo con una metodología de acercamiento con la persona, de entender lo que realmente la persona pueda estar pasando, cuáles puedan ser las razones que puedan estar llevando a esa persona a cometer las malas decisiones que pudo haber cometido. Y eso hace que Wicklander Zulawski llegue a tener un suceso impresionante en los últimos, especialmente en los últimos día 15 a 18 años en el sector privado, ya que pues, al tener una metodología establecida sin acusación, donde el confrontamiento con una persona es mínimo, realmente ahí es donde pues, las empresas nos empiezan a considerar como una metodología necesaria para cada una de sus prácticas, y llega el punto donde incluso nos convertimos en una política para muchas de estas empresas, donde las empresas dicen, quisiéramos que las personas que contraten tengan conocimiento de esta metodología, tengan conocimiento de esta forma de hacer entrevistas. Sí, es algo que me ha llamado mucho la atención,
Últimamente yo revisando algunas vacantes de empleo para empresas muy, muy renombradas en prevención de pérdidas, en seguridad patrimonial, entre los requisitos, dice, ¿no? Es deseable que tenga formación en técnicas de entrevista, método Wicklander-Zulawski. Y precisamente mucha gente que escucha este podcast vienen de formación policial, formación militar, y me comentan, es que yo sé entrevistar. A mí me han enseñado a entrevistar, yo inclusive uso métodos en los cuales las personas los presiono y los llevo a una confesión, y si no llora, quiere decir que no lo entrevisté correctamente, ¿no? Digo, es mucho de lo que me toca escuchar en este medio. Para todos ellos, para esas personas que, pues, que traen este tipo de técnicas de entrevista, ¿cuál sería la diferencia con Wicklander? O sea, el decir, ¿basta solamente con hacer las preguntas correctas o Wicklander marca una diferencia contra esos métodos, digamos, de la vieja escuela? ¿Qué le podríamos decir a esas personas, Juan? Sí, bueno, primero no quiero hablar mal de ninguna metodología ni sí, la tendencia hace años era, pues te presiono hasta que me digas lo que quiero que me digas. La tendencia en esta era, en esta época, ya no es dime lo que quiero que me digas. Nosotros trabajamos en algo que es todavía más importante que eso. Dime la verdad. Y esa parte es para nosotros esencial. Ya nosotros no entramos buscando admisiones, ya no entramos buscando que la persona se vaya resentido con nosotros porque lo hice llorar, porque lo hice sentirse como una cucaracha. Al contrario, queremos que nos diga todo lo que está pasando, pero sobre todo que nos diga la verdad y que al final se pueda levantar y nos diga, ¿sabe qué, señor? Gracias. Gracias por ayudarme a ser honesto. Gracias por ayudarme a salir de este problema. Porque de eso se trata, esas son las bases de la metodología. Sí, creo que ese es un punto muy, muy importante porque la mayoría de las organizaciones actualmente están buscando ser más, más éticas, de tener métodos, inclusive de contratación con mayor apego a las garantías individuales, a los derechos humanos. Y es cierto, digo, me tocó conocer técnicas que a veces ni siquiera eran técnicas estandarizadas, sino que va aprendiendo uno sobre la marcha. Y también surge esta parte de duda de decir, bueno, el conocer o el formarse en una técnica como Wicklander es lo único que necesitamos. Es decir, a mí me invita una empresa que le haga un seguimiento, una investigación de un robo. ¿Ahí qué le recomendaríamos a la persona? Decirle, vas, te sientas con él, platicas y sácale toda la información. O la técnica como tal tiene esta parte de la investigación previa, revisar antecedentes, el conocer de la persona a la que va a ser entrevistada, o ya el solo hecho de dominar los pasos que se siguen ya puede ser una garantía para obtener la verdad o un resultado positivo, Juan. Escucho gente que dice, con tener la técnica ya es más que suficiente. ¿Tú qué le dirías a esas personas? Mira, primero, yo creo que el investigador más preparado, el mejor investigador es el que tiene muchas herramientas, el que llega a una entrevista y lleva su botiquín de primeros auxilios para cualquier cosa que le vaya a suceder, pueda tener una respuesta. Esa es la belleza de la metodología de Wicklander-Zulawski. La metodología como tal te muestra 18 pasos donde vas. Te mostramos cómo seguir un proceso durante una entrevista con una persona que consideras que tenga la tendencia a estar involucrado, ser responsable de lo que estés investigando. Pero, ¿qué pasa cuando no sé quién pueda estar involucrado? Como bien mencionas, me llaman de una empresa en la que dicen, ¿sabes qué? Se metieron a robar o se están robando esto, pero tenemos un equipo de 10, 12, 15 personas. Y pues yo la verdad no desconfío de nadie, o desconfío de todos, que son los dos escenarios que podemos encontrar. ¿Qué haces en ese caso? ¿Interrogas, entrevistas con los 18 pasos a todos? Pues no sería lo ideal. Y esa es la belleza de estas metodologías. La metodología de Wicklander-Zulawski te muestra la parte para buscar la verdad y obtener toda la información, pero pues también te muestra herramientas previas para una investigación acertada, una entrevista selectiva, cómo hacer para sentarte con esas 12, 15, 20 personas y entrevistarlos
dándoles el beneficio a todos de ser inocentes, dándoles el beneficio a todos de que te respondan bien o mal. Y que eso vaya encauzando a las personas que puedan estar involucradas. También mostramos una entrevista como la entrevista participativa, donde pues tienes tendencia a que estas dos, tres personas son las personas involucradas. Entonces platicas directamente con ellos, sin acusarlos, simplemente obteniendo información base de ellos, de tal forma que ellos te vayan llenando o confirmando aquella información previa. Normalmente esta metodología la podemos utilizar cuando tenemos un grupo pequeño, cuando un equipo de auditoría, por ejemplo, viene y hace un proceso y pues aparecen dos, tres personas como posibles involucrados. Entonces, quieres ir a verificar si esas personas confirman esa información previa que tienes o los descartas. Y pues también, obviamente, tenemos lo que conocemos como entrevista cognitiva, que pues en ese proceso lo que queremos es, cuéntame qué fue lo que pasó. Y dejarlos hablar, escuchar su versión, donde pues, nos están dando una coartada y pues dicen por ahí que no hay crimen perfecto. Entonces, ahí tener la habilidad como entrevistador de poder escuchar 40, 50, una hora de una historia y poder decir, durante estos 10 minutos, pues sé que no me estaba contando la información o no concuerda esa información con la historia que debería de ser, y poder regresar a esos 10, 15, 20, 30 minutos y poder hacer más preguntas más directas sobre ese tema, incluso sobre lo que la persona nos está diciendo. Entonces poder ir desarrollando o sacando a esa persona de esa coartada falsa para luego aplicar la metodología de los 18 pasos. Entonces, como ves, la metodología de Wigland-Zalowski da ese gran abanico donde sí, te damos un guión establecido para la entrevista con la persona que ya consideras o tiene tendencia, alta tendencia a ser la persona involucrada y que esa persona se sienta a gusto para darte la información. Pero si entras a un grupo de personas donde no estás seguro, pues también te damos un buen kit de herramientas de tal forma que pues, te sientas a gusto haciendo un proceso de investigación donde puedes revisar cámaras y ir y verificarlo con las personas que aparecen en esos videos o revisar información o platicar con testigos y luego platicar con las personas posiblemente involucradas y que ellos mismos se vayan descartando o agregando a esta investigación hasta llegar una vez más a los 18 pasos. Entonces, es todo ese abanico de desde que llegas hasta que pues ya te vas con la satisfacción de haber obtenido toda la información e incluso esa curiosa admisión puesta por escrito y firmada. Buenísimo. Y eso es algo que también me llama atención a veces, inclusive en películas o platicando con partners de seguridad. Hay algunos que optan por grabar las entrevistas, otros por políticas de la misma compañía deciden pues no grabarla, que solamente sea por escrito. Pero corrígeme, estoy equivocado porque leía sobre la técnica aquí en México, pues creo que todavía no llegamos a esa parte, pero tengo entendido que en Estados Unidos inclusive una entrevista hecha bajo un protocolo de Wigland-Zalowski puede tener valor legal. Sí, están los dos pasos. El paso WZ, que es la certificación WZ, y esa es una de las razones del por qué las empresas buscan que las personas estén certificados. ¿Por qué? Porque hay todo un proceso de certificación para la empresa de que lo que estamos educando, estamos enseñando en nuestros salones de cursos, tiene un sentido. De que no estamos enseñándoles a hacer falsas promesas de trabajo, en el que no estamos enseñando a agredir a la persona, en que no estamos enseñando a hacer cosas indebidas en contra de las políticas y procedimientos de las empresas. Entonces está esa parte, la parte de que, ok, vienes, tomas el curso WZ, te entregan un certificado y ese certificado le demuestra a la empresa que tú manejas la metodología. Entonces, la empresa ya tiene una liberación, por decirlo de alguna manera, de lo que en Estados Unidos lo conocen como liability, que es ese seguro, esa culpabilidad que pueda tener de tener a alguien haciendo entrevistas sin una preparación previa. Esa es una de las partes
Entonces, como empresa, te puedes estar tranquilo de que yo te capacité para que hagas las entrevistas de la forma que la empresa quiere que las hagas. Entonces, por ese lado está esa parte. Ahora, si ya eres certificado CFI, que es certificado forense de entrevistador forense, ya ahora sí, la declaración tomada por un CFI es considerada evidencia en 42 estados de los Estados Unidos. Entonces, si yo llego como empresa con una declaración tomada por José Luis, que es certificado CFI, que eso quiere decir que fuiste y tomaste un curso, pasaste un examen donde cumples el requisito de el conocimiento de leyes, el conocimiento de entrevistas, metodologías de distintas formas de entrevistas y la preparación, los leyes que debes de respetar en cada uno de los estados de los Estados Unidos. Entonces, el juez tiene la tranquilidad de decir, aquí viene esta declaración que José Luis le tomó a Juan, donde dice que cometió estas faltas. Esa parte, ese pedazo de papel escrito por Juan, al ser tomado por José Luis, que es CFI, automáticamente viene a ser como una evidencia. Ya no es simplemente una declaración, es parte del caso como evidencia. Incluso muchas empresas se dan el lujo de ni siquiera llevar los comprobantes de faltantes, de mercancía, de faltantes de dinero. Simplemente llevan la declaración tomada donde la persona entrevistada admite haber faltado a la empresa en esto. Y con eso, en 42 estados de los Estados Unidos, es considerado evidencia. Entonces, son las dos partes del proceso. Y Juan, ¿quién puede tomar la certificación? O sea, ¿quién puede estudiar el método? ¿Tiene que ser necesariamente alguien relacionado en el tema de la seguridad, de la prevención? Mira, José, el enfoque es para cualquier persona que tenga que hacer cualquier tipo de entrevista o conversación. Claro, está enfocado en dos grandes áreas. El área de recursos humanos, porque damos una capacitación de cómo entrevistar, una entrevista exitosa le llamamos, hacer entrevistas estables, estructuradas para contratación. Y pues las entrevistas para fraude, robo, lo que sería investigativas. También capacitamos a los equipos de recursos humanos porque ellos también hacen entrevistas en casos de acoso, violación de políticas y procedimientos. Los departamentos de recursos humanos y ética les corresponde en muchas de las empresas esa parte de la entrevista. Entonces también los capacitamos en entrevistas investigativas a ellos, entrevistas para equipos de auditoría. ¿Por qué? Porque llegan a una empresa o llegan a un área específica y ellos tienen que verificar esa información que está siendo presentada a ellos. Entonces, queremos que lo que verifiquen sea lo correcto. Entonces, les mostramos cómo hacer entrevistas de auditoría y entrevistas de prevención de pérdidas, que pues sigue siendo el rubro más grande que tenemos en el sector privado, aproximadamente un 60% de las personas que hacen protección de activos, prevención de pérdidas, mostramos. Ahora, ¿desde dónde? Desde donde sea necesario. Afortunadamente he tenido un muy buen número y va creciendo el número de estudiantes de criminología que están viniendo a tomar el curso, incluso todavía estudiando la carrera, porque saben que una vez que terminen esa carrera lo que van a hacer es buscar el camino del sector corporativo, el sector privado. Entonces, saben que ya con todo lo que la carrera les está dando, más un curso de entrevistas, van a tener un mucho mejor futuro en el sector corporativo. Cómo involucrarse en el sector de prevención de pérdidas, cómo involucrarse en el sector de seguridad corporativa. Y entonces, vienen y se preparan. Si me preguntaras a mí, no es porque yo esté de este lado de la acera, todo director de seguridad o de prevención de pérdidas debe de saber hacer una entrevista. Y no hacer una entrevista de, es que me enseñaron así, es que mi jefe lo hacía así, no sé por qué, pero lo hacía así, que es una de las tendencias que encuentro muchísimo, especialmente en América Latina, José Luis. Personas que vienen haciendo 2, 3 generaciones entrevistas, pero no saben por qué dicen esto, no saben por qué dicen lo otro, no saben por qué hacen esto. Simplemente porque el jefe del jefe
se los enseñó así. Parte de lo que hacemos en estas capacitaciones es decirle, ok, vas a decir esto y vas a hacer esto por esto. Vas a decir esto y vas a buscar esto, porque estas son las reacciones que deberías de tener, estas son los comportamientos que debería de tener la persona. Entonces, es ponerle un poco de la ciencia al por qué lo haces. Y yo considero que una persona de gerente hacia arriba no puede o no debería de tener un puesto de esa envergadura si no conoce una metodología. Y no quiero que sea WZ, o sea, me encantaría que lo fuera, pero hay 3-4 metodologías ahí en el mercado. Conoce una, capacítate en una, trata de perfeccionarla, y eso te va a ayudar a ser un mejor profesional en el área. Sí, no, yo estoy de acuerdo. Y ahorita de lo que me comentabas, tengo sentimientos encontrados, porque por un lado me da mucho gusto el escuchar que estudiantes de criminología se están formando, y mi sentimiento encontrado es que a mí me hubiera encantado que alguien me diera ese consejo cuando yo era estudiante. Creo que me hubiera aligerado muchísimo la carrera, y como tú bien mencionas, el currículum lo hubiera hecho muy deseable para organizaciones. Yo tengo conociendo la metodología Weilander-Zulawski 5 años, y antes de conocer la metodología, pues como tú bien lo mencionas, estoy totalmente de acuerdo, usaba una técnica que era una mezcla improvisada de lo que me habían enseñado en la escuela, lo que me habían enseñado algún colega, o me decían, esto te puede ayudar, o apaga un poquito la luz para que se vea medio tétrico el lugar donde vas a entrevistar, o llévate cierto tipo de ropa, o en algún momento que te hable alguien y que te diga, comandante, ya van las unidades para allá a recogerlo, para que le pongas temor. Y esas eran las técnicas que yo utilizaba. Cuando yo conozco a Weilander-Zulawski, de cuenta que así se me abrió la mente en el sentido de decir, wow, o sea, todo tiene un orden, una lógica, un sentido, es como una coreografía bien ordenada. Y bueno, yo he tomado tus cursos y como tú dices, cada paso te va preparando el camino para el siguiente. Entonces yo creo que a las personas que nos están escuchando es muy, muy buena oportunidad, y yo de primera mano les puedo decir que me he formado y que he tenido la oportunidad de ser alumno de Juan, que sí, realmente vale mucho la pena el conocerlo, porque te da confianza, o sea, te da confianza al estar frente a una persona en una entrevista, te da tranquilidad, porque también llega a pasar que tú lo has vivido y todos lo hemos vivido, de que la persona enfrente de ti se pone hostil, o te presiona, o te quiere llevar a un punto en el cual hay una confrontación. Pero dominando la técnica, o sea, sabes cómo vas a reaccionar, ¿no? Ante esos pasos. Y hablando del tema de formación, Juan, me toca ver personas que no sé, que ofrecen cursos o técnicas de entrevista, y quizás alguna persona que nos escuche dice, yo quiero aprender de la técnica, y de repente va con alguien que le dice, yo te la enseño y te voy a cobrar tanto. O sea, Weilander-Zulawski, ¿lo puede enseñar cualquiera, o como varios procesos que hay solamente entidades autorizadas para hacerlo? En este caso, en Latinoamérica, ¿quién puede enseñar la técnica de Weilander de una manera que tenga ese valor curricular para las empresas? Remarco lo que mencionabas antes, es importante, y te da la confianza, para mi gusto te da una doble confianza el saber. Lo primero, lo que estás diciendo, lo que vas a decir, cuál es la ciencia y la razón del por qué lo vas a decir o por qué lo estás haciendo. Y la segunda, confianza, que nos gusta mucho reforzar, la confianza de que en ningún momento le vas a faltar el respeto a la persona que tienes enfrente. Entonces, no tienes la preocupación de que se vaya a enojar. Sí, hay porcentajes que pues saben que cometieron un error y tomaron una mala decisión y te lo van a tratar de ocultar. Y una de las razones o una de las formas de ocultarlo es, pues, en el enojo, para de tal forma que la persona que está enfrente mío se sienta tal vez preocupada de que a lo mejor me está acusando de algo que no es, pero son el mínimo. Ahora, ¿quién capacita en América Latina para Weilander-Zulawski? Actualmente solo este servidor. Estamos en el proceso de crecimiento, gracias a Dios nos ha ido muy bien estos 5 años. Estamos a punto de,
de expandir la operación, pero actualmente solo nosotros, solo Juan Valverde es el que da las capacitaciones en español y portugués. Soy la única persona que habla español y portugués en la empresa, así que si hay alguien más dando cursos de Will Anders Salowski, pues nada más verifiquen la fuente. Es muy sencillo y la confianza que tenemos del curso es que todos los participantes que vienen llevan el libro. Cualquiera puede hacerle copias, borrar las partecitas donde dice Will Anders Salowski y pues llevar un libro y decir, pues yo te doy el curso. Pero para los que han venido a los cursos, pues van a darse cuenta que hay una serie de videos, hay una serie de temas que, pues sí, en el libro vienen títulos o vienen información, pero pues una cosa es decir, no hagan esto, y otra cosa es, ¿por qué no debemos hacer esto? ¿Por qué debemos hacer esto? ¿Qué vamos a buscar en cada una de estas reacciones? Entonces, pues la información está ahí, cualquiera la puede obtener, pero pues para Will Anders Salowski y América Latina, solamente este servidor es el que da los cursos. Sí, yo estoy muy de acuerdo y precisamente yo como alumno de los cursos de Will Anders, yo a la hora de que buscas en internet, te puedes encontrar información, te puedes encontrar algún texto, pero es cierto, o sea, mucho de lo que ves en el curso realmente es información muy, muy confidencial, o sea, no la vas a encontrar porque solamente pues está en posesión de los instructores. Es información restringida que inclusive a la hora de estar tomando los cursos, pues yo recuerdo, no tenemos celulares apagados para que se, porque es información sensible, obviamente son casos reales, pero esos casos es donde aprendemos más, porque al estar viendo la parte inclusive hasta de lo que tú nos comentas, ¿no? Los errores que en algún momento podemos cometer como entrevistadores, eso también es algo donde es muy, muy nutritivo. Y la práctica, digo, para los que vayan a tomar el curso contigo, los que ya lo han tomado, el estar ahí practicando, es muy fácil, ¿no? Estar como alumno tomando notas y cuando te dices, pásale al frente y ahora te toca a ti el trabajar la negación, es donde pues, te das cuenta que no es tan sencillo, o sea, que la teoría pareciera que es nada más seguir una serie de pasos, pero hace falta ese feeling, ¿no? Que solamente un instructor capacitado que ha tenido este entrenamiento en la técnica, pues te puede brindar. Entonces, amigos, los que nos estén escuchando, tengan cuidado cuando alguien les ofrezca la capacitación en Will Anders Salowski. Como bien nos acaba de comentar Juan, es el único autorizado en Latinoamérica para poder impartir este tipo de cursos. Y las empresas que conocen y que buscan el perfil profesional, pues saben quién es Juan y saben cuáles son los reconocimientos oficiales. Entonces, no se van a dejar engañar. Digo, siempre pasa con cualquier cosa, cualquier proceso que es novedoso para algunos. Alguien quiere aprovecharlo y engañar a gente con buenas intenciones. Juan, a mí algo que me llama mucho la atención y lo platicamos ahorita antes de empezar esta entrevista es pues la nueva normalidad, ¿no? Ahora lo que viene con el tema de la pandemia. Hablábamos sobre las técnicas de entrevista, pues nos hablan mucho del espacio físico, de ver los rasgos faciales, de ver las microexpresiones. Y yo te platicaba que recientemente tuve una entrevista con cubrebocas, o sea, yo traía cubrebocas y mi entrevistado traía cubrebocas. Y bueno, obviamente por la formación que tú nos has dado, yo entendí cómo tenía que llevar este caso, pero algo que mucha gente con la que platico sobre la técnica de Will Anders y como que los a veces no me creen, es que la técnica tiene un proceso de entrevista telefónica, o sea, puedes hacer una entrevista sin tener que estar frente a frente a la persona en el teléfono. Platícanos un poquito de eso, porque de verdad muchos de mis contactos y mis colegas de seguridad cuando les platico como que es algo que les da mucha curiosidad, decir, ¿cómo entrevistas sin ver si se cruzó de brazos, sin que se rasque la nariz? O sea, ¿cómo sabes cómo vas a llevar la entrevista, si vas bien, si vas mal? ¿Nos puedes platicar un poquito sobre la entrevista telefónica? Claro, bueno, es parte de lo que conversamos en el curso, obviamente, la preferencia sería tenerlo de frente, con la gran cantidad de tecnología que hay ahora, e incluso les decimos, tratemos de que lo podamos ver, aunque sea por una videollamada, una videoconferencia, de tal forma que por lo menos veamos sus gestos de su cara. Pero entendemos también las limitaciones que pueden existir. Entonces, sí, hay una metodología, o parte de la metodología, cómo
capacitamos a las personas para que también tengamos esa capacidad de tener la entrevista vía telefónica. ¿Qué es lo que variamos? Pues obviamente nosotros en la metodología mostramos cuatro grandes áreas en las que trabajamos. La neurolingüística, que pues tampoco la vamos a poder ver, pues de las cuatro grandes áreas solo nos queda una, que es el comportamiento verbal. Pues lo que hacemos es tratar de ampliar esa parte del comportamiento verbal que tenemos según estudios, es aproximadamente un 10% de la comunicación es en base al comportamiento verbal. Entonces, ¿qué es lo que buscamos en la entrevista por teléfono? Es tratar de estirar ese 10% y tratar de convertirlo en un 12 a 15%, que tenemos la gran ventaja de que pues también él no nos está viendo a nosotros y pues nosotros podemos estar con una gran preparación detrás del teléfono. Podemos tener una serie de cosas que normalmente no tendríamos porque en entrevista frente a frente no tenemos nada en nuestras manos. Al hacerlo por teléfono, pues ahora sí tenemos todo lo que necesitemos en nuestro escritorio y ya no vamos a tener que preocuparnos de improvisar, que es lo que tenemos que hacer cuando lo tenemos enfrente, sino que ya lo tenemos prácticamente todo, ahora sí que mostrado sobre nuestro escritorio para simplemente dedicarnos a hablar. Y la otra parte es que como estamos al teléfono, cuando nos quedamos callados, pues realmente quedarnos callados de tal forma que podamos escuchar y escuchar mucho mejor a la otra persona. Escuchar qué dice y cómo lo dice. Cosas que normalmente no tendemos a hacer cuando lo tenemos enfrente. ¿Por qué? Porque escuchamos lo que está diciendo y vemos cómo lo está diciendo. Entonces aquí enfocamos mucho a la persona, al entrevistador, en poner un poco más de énfasis en esa respuesta verbal, en la velocidad, en el tono, en la respiración de la persona, que aunque uno no esté tal vez preparado en el día a día para hacerlo, a la hora de hacer entrevistas se van dando cuenta cómo la persona respira cuando está hablando por teléfono, cómo esa respiración profunda en el momento en el que mencionamos un tema complicado, en el momento en el que decimos a lo mejor eso que estamos buscando solucionar en esa llamada. Entonces, es poder desarrollar las mismas 18 pasos, la misma metodología, las mismas entrevistas selectivas, todas las mismas estrategias a un nivel de poderlo desarrollar simplemente por qué dice y cómo lo dice. Puede ser un poco complicado al principio, pero una vez que logras empezar a poner atención y lo empezamos a desarrollar al punto de cuando hablamos con nuestros hijos, cuando hablamos con nuestras esposas o novias o novios, muchas veces incluso no tenemos que tenerlo enfrente para saber si están molestos. ¿Estás molesto? No. Ya sabemos que sí. Entonces lo mismo pasa cuando hacemos las entrevistas. Y es algo de lo que la metodología podemos decir que nos jactamos. No les vamos a enseñar nada fuera de lo normal. Lo que les enseñamos es la naturaleza y las razones detrás de cada una de las reacciones naturales que tenemos. Juan, las personas que quieren formarse o que estén interesados en hacerlo, ¿cómo pueden contactarte? ¿Dónde podemos conocer los próximos cursos? Bueno, la red que más utilizo es LinkedIn. Esa es la red por excelencia. Aparezco como Juan Valverde, CFI. Ahí me pueden encontrar. Igual me pueden mandar un correo. Mi dirección es jvalverde, con V chica las dos, @w-z.com, de wicklandersalowski.com. Esas son las dos redes por excelencia que utilizamos. Además, pueden seguirnos en nuestra Facebook, Wicklander Salowski Latam o Wicklander Salowski y Asociados. Pueden poner en YouTube Wicklander Salowski y ahí aparecen una serie de videos. Ahí es donde estamos poniendo, con todo este nuevo cambio de situación de la pandemia, pues la gente nos pedía que tener un contacto con Wicklander Salowski. Entonces, hemos hecho una serie de iniciativas dentro de esa. Todas las mañanas de entre semana, al ser las 8:30 hora de la Ciudad de México, perdón, 9:30 hora de la Ciudad de México, tenemos lo que le llamamos el café virtual, que son 5 a 10 minutos, donde pues alguno de los presentadores de Wicklander Salowski pues entra y pues hace algún
algún tip, algunas veces del mundo de las entrevistas, otras veces de pues, situaciones que estamos viviendo. Miércoles son los días de América Latina, y ahí podrán escuchar o verme ver a un servidor hablando de tips, algunos tips como la semana pasada hablábamos de cómo hacer una entrevista con a los latinos, cómo somos distintos el latino de los anglos. Hablábamos también de la preparación de un salón para una entrevista por teléfono, qué preparación tenemos que tener, qué básicos. Mañana miércoles 29 vamos a estar hablando de algunas cosas que pasaron en este mes en este tan extraño mes de abril, y así pues tenemos un tema distinto, pero LinkedIn ahí tenemos, ahí estamos posteando constantemente las nuevas fechas, los nuevos lugares a los que vamos. Sí les puedo decir Ciudad de México y Monterrey, prácticamente estamos un mes en cada uno, un mes en México, un mes en Monterrey y regresamos a la Ciudad de México. La Ciudad de México es una de las pocas ciudades a las que vamos con cursos básicos, cursos de recursos humanos y cursos avanzados. No, pues buenísimo, hay mucho material y todos los que estén interesados, voy a dejar yo las notas, todas las direcciones que nos comentó Juan, el enlace a sus distintas cuentas, ahí van a estar en las notas del programa para que las puedan buscar y localizarlo más rápidamente, para que pues estén al pendiente de esta formación. Realmente creo que es una de las mejores inversiones profesionales que uno puede hacer. Juan, estamos ya casi cerrando esta parte del programa, la verdad, muy contento de tenerte aquí. Ahora sí que cada vez que platico contigo aprendo más. Lo bueno es que esto no me va a costar honorarios, espero. Preguntarte, Juan. Ahí te mando la factura. La factura ahí. Sí, hombre, no, aquí lo dejamos al aire, vamos a pedir patrocinadores. Juan, preguntarte, ¿algún libro, algún recurso que le recomiendes a la audiencia que puedan leer o que puedan, alguna película, algo que pues que estén interesados en aprender más? Sé que hay un libro que yo le llamo el libro, o sea, que es la Biblia de Wikilandro Zulawski, del cual inclusive tengo una copia, amigos, ahí les cuento la anécdota. Es un regalo que me hizo Juan y pues, obviamente es de mis libros más valorados y más queridos, porque pues, además de que del material que tiene el libro, pues viene de un gran amigo que es Juan, entonces pues ahí lo tengo en mi biblioteca. ¿Algo que les podemos recomendar para los que quieran adentrarse más en esta técnica, Juan? Pues sí, iniciar por ese, bueno, los aspectos prácticos de la entrevista, escrito por nuestros fundadores, el señor Zulawski y el señor Wicklander. Esa es, pues, la base de todo. Está por salir este año la tercera edición, una edición actualizada, donde hablamos de algunas nuevas tendencias. Sin duda alguna, esa es nuestra Biblia. Y puedo presumir que el libro que José Luis tiene, de Wicklander Zulawski, incluso viene firmado por nuestro CEO, el señor Shane Storman, nuestro socio Wayne Hoover, incluso el señor David Zulawski lo firmó con dedicatoria para José Luis. Y claro, hay muchos libros. Leamos comportamiento físico. Hay buenos libros. Si pueden estudiar expresiones del señor Mutombo, es uno de los grandes conocedores de las microexpresiones. Por supuesto, podemos también ver a las personas que les gusta ver televisión, Lie to Me o Miénteme, Paul Ekman, ¿verdad? Es la historia del doctor Paul Ekman, que ahí aparece como el doctor Lightman, pero es en teoría el doctor Paul Ekman. Si pueden estudiar del doctor Paul Ekman, leer su libro de microexpresiones, es espectacular. Y ahí en esta serie de Miénteme, pues obviamente le agregan el sector hollywoodesco, la parte hollywoodesca al asunto, pero pues algo va quedando de la realidad. Es parte bonita. Yo creo que ahorita tengo el nombre, pero se me va. ¿Te acuerdas? Ay, es que es un apellido latino. Oh, de Joe Navarro. Joe Navarro, exactamente. Joe Navarro es muy bueno.
él es muy acertado con el comportamiento físico y su metodología. Y uno que utilizo yo, lo leí recientemente, creo que por cuarta, quinta vez, me lo regaló un muy buen amigo, El arte de la decepción de Kevin Mitnick. Me lo regaló un muy buen amigo y lo he leído, si no me equivoco, 3 a 4 veces. Entonces, yo creo que porque son las bases. La metodología, mucho de la ciencia detrás es el comportamiento de la persona que está frente a nosotros. Y si logras tener esa información bien establecida, pues ya lo que tienes que decir es la parte que te tienes que aprender y pues llegas a aprendértelo como nos aprendemos cualquier canción. Una entrevista exitosa no debe durar más de 22 minutos. Entonces, 22 minutos son 3 buenas canciones. Entonces, si te sabes 3 canciones de tu lista de Spotify, te vas a poder aprender estos 22 minutos de los 18 pasos. Hombre, Juan, excelente. La verdad, yo estoy muy contento. Es la primera vez aquí en el podcast que tenemos un invitado en estar en conversación. Y pues, amigos, los que quieran contactar con Juan, les voy a dejar los enlaces de los libros que comentó, de sus redes sociales, para que pues tengan la oportunidad de asistir ahí a sus cursos y ponerse en comunicación. Estén también pendientes de los webinars. Van a ser de mucho aprendizaje. No se van a arrepentir. Y pues, Juan, no me queda más que darte las gracias por haber estado aquí en este programa. Espero que no sea la última vez. Creo que te exprimimos bastante el día de hoy. Perdón por ello, pero realmente va a ser de mucho provecho para las personas que escuchen este audio. Pues gracias por tu tiempo y este es tu espacio. Bienvenido aquí a Criminología Dinámica cuando gustes traernos más contenidos. Muchísimas gracias, José Luis. Muchísimas gracias por la oportunidad de presentarme en el foro. Siempre, como te dije al principio, muy, muy deseoso de participar con ustedes en este foro. Muchas gracias a ti por ser un creyente de la metodología y sé por buena fuente de que eres una persona apegada a la metodología en las entrevistas que haces. Gracias también por ser ese referente, que creo que no pudimos tener un mejor referente en México para seguir creciendo en este mundo complicado de las entrevistas. Pero muchísimas gracias por la oportunidad y espero no sea la última y que podamos seguir compartiendo con ustedes. Claro que sí, Juan, el espacio es tuyo y pues enhorabuena y nos vemos ahí próximamente en el café virtual de Wicklander Zulawski. Bien, amigos, pues con eso cerramos el podcast del día de hoy. Déjenos sus comentarios de qué les pareció la entrevista con Juan. Mándenle un mensaje también con sus dudas, sus sugerencias, comentarios sobre la técnica, lo que quieran conocer, pues para que vayan adentrándose más en este campo. Y con esto concluimos, pues que tengan todos un excelente día.